sin palabras, estoy súper emocionada. No sé qué le toca, no sé si quieres que sigamos y hacemos al final la ronda de preguntas. Bueno, no sé quién sigue de las preguntas. Me perdí. Es que me dejaste así. A partir de las 6 de la tarde, como lo que... Ahí volvió la luz. Como lo que quiero. Y así durante toda una semana, ¿no? Cuanto más horas, si hay una semana, un día, que no me ganó la ansiedad y me comí el, no sé, algo, no pasa nada. Al otro día, siempre es bueno algo que a nada. No es que esto tiene que ser lineal, no, esto no tiene que ser un sacrificio demasiado, no tiene que ser voluntad. Porque si es sacrificio, lo abandono, ¿no? Y me frustro, ¿no? Y yo les puedo asegurar, si ustedes de 7 días terminan haciéndolo 5, es mejor que no hacer nada. Si de 7 hacen 2 días de ayuno, también es bueno. Porque esto es una cuestión de entrenar al cuerpo. Una vez que el cuerpo lo entrenaste, el ayuno lo vas a tomar. Después nosotros tenemos una fecha histórica dentro de la orden, que es el ayuno es obligatorio de tal día a tal día, ¿no? Sí. Que después... Ustedes se podrán poner un reto de la misma forma. Lo mejor es juntarse entre amigos y decir, bueno, vamos a empezar a hacer ayuno una vez por cada 6 meses, ¿no? Y lo importante acá es el acompañamiento, no hacerlo solo, porque los templarios, ¿qué es lo que hacían? Cuando tenían que hacer ayuno o tenían que hacer algo por el estilo, lo hacían de a dos sí o sí, para que uno controlara al otro o lo obligara al otro, lo incentivaba, le recordaba. Cuando uno hace las cosas solo, termina no haciendo nada porque pierde el incentivo, siempre necesita el acompañamiento. Entonces, acá lo que se puede armar, ustedes mismos pueden armar un grupo de WhatsApp de ayuno, por ejemplo, ¿no? Y se juntan cada 3 meses a hacer un ayuno, ya no de una semana, ponele de 3 días cada 3 meses. Les cambia la vida, van a bajar de peso, se les va a reducir el azúcar en sangre, no van a necesitar pastillas para la presión. Porque van a hacer todo un trabajo muy fuerte de equilibrar todo lo que tiene que ver con el sodio en cuerpo. Ni hablar de una limpieza hepática una vez por año. Y a todo eso, si le pueden meter un poquito de ejercicio a lo que es ese músculo que los orientales llamaban el músculo del alma, que son ejercicios muy, 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 muy simples, fácil, de cero impacto, que lo puede hacer una persona de 90 años como un chico de 4. Y eso lo incorporan a hacerlo 3 veces por semana, van a tener un cuerpo saludable en el sentido interno, ¿eh? No, no es que con esto van a ser Arnold Schwarzenegger y Claudia Schiffer. No, acá lo que importa es la salud, ¿eh? Se puede tener un poco de sobrepeso, sí, se puede tener. Hay que quitarlo, sí. ¿Cómo se quita el sobrepeso? Con el ayuno. Por eso, el ayuno es la única forma de bajar de peso y no recuperarlo. Las dietas no sirven. Tal cual como se los he explicado. El cuerpo no es tonto. Si al cuerpo le metemos 3.000 calorías y la bajamos a 1.000, lo que va a hacer el cuerpo es bajar el metabolismo. Y si baja el metabolismo, compensa esa falta de alimento. Y si baja el metabolismo, hay más posibilidades de adquirir distintas dolencias y o enfermedades. Aumentar el metabolismo es directamente proporcional a tener un sistema inmunológico alto. Hoy todas las enfermedades a las que le tenemos miedo implican el sistema inmunológico. Entonces, hay que levantar el sistema inmunológico, hay que levantar, por sobre todas las cosas, el aumento de metabolismo. Y eso va a mantenernos en una vida sana. Y el ayuno nos va a ayudar no solamente a quemar grasas, sino a la desintoxicación del cuerpo. Y si tenemos voluntad y llegamos a las 24 horas, obviamente hay un beneficio superlativo, súper importante, que tiene que ver con el descubrimiento de este médico japonés, que puede ser que sí, que puede ser que no, pero sí hay comprobado una regeneración celular, más allá de que se produzcan las células madres o no, Entonces creo que es súper importante que ustedes aprendan estas cosas, lo hacían los antiguos, y este básicamente era el secreto de la longevidad de los templarios. El mundo de los templarios no hacía ayuno. El mundo de los templarios no hacía ayuno. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando vieron que había árabes sabios, que tenían una edad promedio muy grande. Y en Europa la edad promedio era 45 años, mientras que en el mundo árabe estaba por encima de los 70. Y empezaban a darse cuenta que el secreto de todo eso era el ayuno y la respiración.
y la respiración fundamentalmente. ¿Quién descubrió la mayoría de estas técnicas? No solamente en el mundo árabe y en el mundo egipcio, sino que en el mundo casualmente del Medio Oriente, especialmente en la India y en China, el tema de la respiración, súper importante. Y el ayuno obviamente empezó en Egipto, lo heredaron los árabes, lo aprendieron los templarios, mientras que hoy en día todavía el mundo occidental, sabiendo de estas cosas, no ha puesto en práctica en lo más mínimo estas ciencias o estas prácticas, porque el mundo occidental prefiere reemplazar estas cuestiones por fármacos. ¿Por qué? Porque el bombardeo constante de la propaganda hacia los fármacos hace que la gente quiera las cosas mucho más fácil porque nunca tenemos tiempo de nada. Entonces, ¿para qué voy a ayunar si total esto lo voy a lograr con este método milagroso y esta pastillita? Y resulta que el mundo occidental hoy está extremadamente con mucho peligro de una enfermedad que no existía y que hoy es la más común en todo el mundo occidental, que es la obesidad. Y la obesidad es el directamente proporcional a los ACV, a los accidentes cardiovasculares y obviamente a los paros cardíacos por la cantidad de grasa que tenemos en la sangre. Y a eso si le sumamos lo que nos están imponiendo ahora, que son las mascarillas, esto y lo otro, reducir constantemente ya no solamente la capacidad de oxígeno que nosotros estamos respirando, sino que encima respiramos veneno, nuestro propio dióxido de carbono, hace que sea un cóctel explosivo que lo único que está haciendo es bajar la expectativa de vida y obviamente bajar la media de vida que teníamos, ¿sí? Y volvernos a la época medievales, ¿eh? Con 50 años de expectativa de vida, cuando hoy en día lo llegamos a tener casi en 65, 70. Es súper importante estas cosas. Ahora yo le voy a mandar un link a Caro, de donde ustedes van a poder bajar los videos para hacer como corresponde y bien detalladito, para que nadie se confunda, la limpieza hepática, los libros de una dieta desintoxicante con alimentos desintoxicantes, los videos para los ejercicios, los libros que explican los ejercicios y todas las cosas que van a tener a favor o en contra en caso de que esos mismos órganos o músculos no los tengan en condiciones, y el libro Templarios Hijos del Sol, donde habla de todo un poquito las cuestiones que tienen que ver con la historia, de las preguntas que me hicieron al principio, en la primera etapa de este taller. Ok, mira, quedaron algunos con preguntas, pero yo creo que ya deberíamos empezar a terminar. Está pasado el tiempo. Y yo sé que, mira, por lo menos tenemos ganado 5 horas de 8 horas de ayuno ya. Tenemos 8 horas de ayuno que hemos estado juntos, así que faltan 4 nomás para empezar a quemar grasa. Bueno, buen momento, buen momento. Ya estamos con la autofagia en marcha. Claro, ya empezamos. Esa es. Bueno, ahí está, esa es la etapa que se busca, la autofagia. La autofagia es el proceso casualmente más buscado en un ayuno, que tiene que ver con la eliminación o convertir las toxinas en energía para el cuerpo. Creo que vamos a necesitar el módulo 2 del taller. Ay, no, bueno. Sí. Así que lo vamos a conversarlo a ver si podemos tener un segundo encuentro del módulo 2. Así que, César, Bueno, si Dios muchas quiere, gracias. nos vamos a ver en Córdoba para febrero y Oh, que todo sería esto lo vamos a hacer maravilloso. con los especialistas que son los hermanos franciscanos, que son realmente en meditación, ayuno, contemplación, actividades anti todo, son ellos. Entonces creo que va a ser un encuentro, más allá de las cuestiones templarias, maravilloso por poder compartir con ellos toda su sabiduría también, que es ancestral. Recordemos que la orden franciscana fue creada también en la época de los templarios, no a posteriori, pero los templarios son contemporáneos de los templarios. Ok, creo que vamos a dar por terminado después de varias horas. Maratón César Imbelone, fue una maratón. Así que muchísimas gracias César por, o sea, se nota que tienes mucha energía y que te ha hecho, pero súper bien los ayunos porque es imparable, imparable. Nosotros ya estamos todos así como,
Así que sin consumir azúcar, aquí estamos. Bueno, vamos aprendiendo mucho de los templarios y muchas gracias a todos los que resonaron con este hermoso taller y muchas gracias, César, por tener la disposición también de poder compartirlo a las personas que no estamos en el camino templario y que teníamos ganas de conocer más sobre lo que era un templario en este siglo. Así que muchas gracias, César, y gracias a todos los que resonaron con estar aquí. Así que nada más que despedirnos y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, César, por la tremenda entrega. Sí, tremenda. Gracias, César. Tita, ¿cómo estás, Tita? Gracias, muchas gracias. A ustedes, espero que les haya gustado y bueno, si Dios quiere, nos vemos. Buenísimo, muchas gracias, sí. César. Démosle un aplauso. Claro. ¡Vamos! Sí.